Vamos, ¿eh? Vamos a jugar a lo que peor pinta tiene de todo Steam Parte 2. Me dejé, la última vez me dejé bastantes juegos. El primero que vamos a jugar hoy es uno que ya jugué el otro día y lo dejé a medias. Y quiero terminarlo, tío. Me quedé un poco con la espinita. El simulador de puentes. Este, Bridge. 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 Es un ICO, pero de un puente. Es el Ronaldinho Saucer, es verdad. Me gusta porque, mira, no te explica nada, pero te pone esto aquí, te pone una piedra y te pone un muro. Y ya tú sabes que lo que tienes que hacer es ¡Ronaldinho Saucer! Y ya está. Eso es narrativa. ¡Ronaldinho Saucer! Este putísimo juego de mierda es muy complicado. A ver. Vamos a buscar el ángulo, ¿eh? Porque siempre se me va para la derecha. El tío siempre le quiere dar con el exterior. ¡Venga, vamos! Vale. Esto es ICO, ¿eh? Si no habéis jugado a ICO, es básicamente esto. No tiene más, ¿eh? No tiene más, ¿eh? Me cago, ¿eh? ¿La pelota me ha chutado a mí? ¿Puede ser que la piedra me ha golpeado a mí? En vez de yo a la piedra, puede ser, ¿no? Muy buena. ¡Ya está! ¡Fácil! ¡Fácil! Aquí nos quedamos atascados, ¿eh? ¡Ronaldinho Saucer! Y yo, ¿qué? ¿Cómo le he dado, eh? Cabeza está lejísimos. ¿Cómo va de sobrada? ¿Cómo va de sobrada? Se ha dado la vuelta y le ha dado con el taconcito, ¿sabes? El vacileo, ¿eh? Te me calma, ¿eh? Vamos a jugar tranquilito. ¡Eh! Ni voy a cagar en la puta. Ahora está jodido, ¿eh? ¡Gaya, por favor! ¡Sácalo para adelante! Me voy a cagar en la puta. No la leve, no la leve. Ya. Pégale un punterón. ¡Ahí estamos! Lo tenemos. ¡Eh! Vale. Vamos bien, ¿eh? No me acordaba de esa parte. Yo creo que esto será el final del juego, ¿no? Esto será el final del juego, básicamente. No creo que haya un nivel más difícil que este. No, no te metas de... Se ha metido... Uf, no te metas debajo. Vale. El problema, ¿os acordáis? Que se metía la piedra debajo. Se metía debajo y ya no podía darle. ¿Por dónde debo intentar tirar? ¿Por el centro más safe? ¿O mejor por los lados? Pero me arriesgo a que se me vaya al agua. Mira, por aquí hay mucho hueco, tío. Aquí hay mucho hueco. El centro está petado, pero aquí hay mucho hueco, ¿eh? Creo que la derecha, ¿eh? Lo hice como si tuviera algún control donde va la piedra. Confía. Confía, coño. Mira. A la derecha, ¿eh? Espérate. La estamos colocando bien. Lo típico que cuando coges el balón para una falta y buscas el inflador, ¿sabes? Buscas para pa colocarla. Pues es lo que acabo de hacer, ¿vale? La acabo de colocar. Y ahora la vamos a poner para allá. Izquierda, derecha, es lo mismo. Me da igual. Hostia, la pega un punterón, ¿eh? El chaval busca la roca y tiene su uña incrustada ahí. ¿Dónde dio la pelota, hermano? La ha embarcado. ¡Mírala! Joder, hay un muy bien, ¿eh? Y yo, no me jodas. ¿Eso qué es, hermano? ¿Qué es eso? Espérate, voy a observar, ¿vale? ¿Cómo quieres que pase esto, tío? Suavito. ¡Ay! ¡Ay, Sabito! ¡Va, sí, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Un poquito para allá. Vale, bien, bien, bien. Así me gusta, ¿eh? ¡Ah! Es que en un momento dado se sube a la roca y se vuelve loco. Hay que ir despacito, ¿eh? ¡Ah! Me voy a cagar en la puta madre. ¡Echarla para la derecha! ¡Echarla para la derecha por lo que más quiera, ¿eh? Le voy a echar para la derecha a lo tope, ¿eh? Mierda, tío. Debajo de la roca. Se ha ido debajo de la roca, tío. Suave. No hay prisa. No tenemos ninguna prisa. Tenemos toda la noche. ¡Eh! ¡Al palo! ¡Ha dado el palo! Lo que es el furbo, ¿eh? A veces gana. A veces lo que el furbo te da, a veces te quita, ¿eh? ¡Suave! Chultaconcito, ¿no? ¿La habéis visto? Chultaconcito. Bueno, vale. La vi fuera también, ¿eh? A ver. Aquí hay un problema, porque como la eleve, la embarco.
Perfecto, perfecto, tío. Perfecto, perfecto, tío. Sigue así. Conduce, conduce, conducción. Conducción. Nada de florituras. Conducción. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Uf. Vale. No te he pedido nada hasta ahora, Mbappelón. No, Mbappelón. No te he pedido nada, Mbappelón, hasta ahora. Por favor, no le des fuerte. Dale flojito. Vamos poco a poco. Yo no tengo prisa. Yo no tengo ninguna prisa. Vamos despacito, Mbappelón. Se ha embarcado, ¿no? Se puede sacar. ¡Se puede sacar! ¡Al rebote! ¡Coño, al rebote! ¡Se puede sacar! ¡Se puede sacar al rebote! Venga, va, va. Despacio, despacio. ¿Vale? ¿Vale? ¡Bien! ¡No! ¡No! Me voy a cagar la puta, tío. Lo vamos a intentar. Yo confío, ¿eh? Es que seguro que el final del juego tiene que ser la hostia. Vamos a intentar a saco. A saco no es buena idea, ¿eh? A saco no es buena idea. No la ha embarcado. No la ha embarcado porque Dios no ha querido, ¿eh? ¿Podemos por ese hueco? ¿Cabe? ¡Claro que cabe! ¡Fo! Le he hecho un cañito a la roca, monstruo. Tremendo cañito, ¿eh? Vale, bien, muy bien. ¿Vale? ¿Vale? Se va a embarcar. La voy a embarcar. Vale. Es que esta zona... ¡No! ¡No! Vale. ¡Ay, ay, 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 por favor! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Vale, al palo, al palo! ¡Al palo, eh! Vamos bien, vamos bien. Todo recto ya, ya todo recto. ¡Punterón! ¡Punterón! ¡Pau! Y yo, hermano, tío. ¡Vale! ¡Uf! ¿Cómo lo he controlado? ¿Habéis dado cuenta? Vale, para allá. ¿Me sirve? Vale, ¿me sirve? Bugueamos la pelota, perfecto. Y nos vamos volando. Y nos vamos volando hacia la meta. Y nos vamos volando hacia la portería, ya está. ¡Ay, ay, ay, ay! Se me ha parado el corazón. ¿Qué es eso de allí? Hay otra cosa ahí. Por favor, flojito, dale flojito. Solo te pido eso, dale flojito. Ay, flojito, flojito, flojito. Flojito, 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 flojito. Flojito. Dale un flojito. Ay, dale flojito. No, no te atasques. Vale, vale, vale. No, 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 no. Flojito. No, no te atasques. No. Voy a cagar. Vamos. ¡Vamos! Le intento echar para atrás para coger una mejor posición. O me la juego para adelante y al rebote. Me voy a cagar en su puta madre. ¿Por qué la he echado para adelante? Gente, no la, aquí ya no la jugamos al rebote. No es que podía subir. Que se podía subir aquí, hermano. Esto cambia las cosas. Vale. Lo hacemos. Si pasamos esta zona, os garantizo, por mis cojones, que lo hacemos. De ahí no la saco ya. ¡Va! La última. ¿Dónde está la pelota? Ni la veo. No me hace falta ver la pelota. ¡Solo sentirla! Se ha embarcado. A las puertas de conseguirlo. Es la apuesta más fácil que habéis hecho. Dinero fácil. Bueno, vamos a cambiar de juego, ¿no? Vamos a cambiar de juego. Yo creo que ya no da para más. Vamos con el siguiente juego. Lo importante, gente, son los amigos que hemos hecho por el camino, tío.
Ahora sí, día de los deportes de animales silvestres. ¡Vamos! Oh, elija su campeón. ¡Wow! ¡Wow! Hay una jirafa, gente. La jirafa. Vamos a formarnos, ¿no? Vamos a formarnos primero, ¿no? ¡Esquiar! Vamos a formarnos en esquiación. ¿No me estás formando? ¿No me estás formando, cabrón? ¿No me has dicho nada? ¡Wow! ¿Pero esta joya? Hermano, yo me estoy quedando sordo. Tengo que bajar la música. ¡Oh! ¡Ay, espérate, no vale! ¡Wow! Esto es de loco, ¿eh? Formación autodidacta, todo, tal cual, ¿eh? Miyazaki, toca nota. ¡Uy! ¿Y ese cocodrilo? ¿Ese cocodrilo no es una violación de los derechos de propiedad intelectual? ¡Uy! ¡La meta! Mira, mira, mira. Qué animaciones de locos, ¿eh? Mira qué culo le han hecho a la jirafa, ¿eh? Mi especialidad. Mi putísima especialidad. Tenis. Vamos al lío. Mi putísima especialidad. Tenis. Hermano. Yo, pero... ¡Ahora! ¡Ahí estamos! ¡La tenemos! ¡Pum! ¡Qué animaciones, loco, eh! ¿Cuánto dinero se habrán gastado las animaciones? Y voy a cagar en la puta, ¿eh? ¡Relajado, relajado! Tranquilo, que esto acaba... Esto no es como empieza, esto es como acaba, ¿eh? ¡Jirafe! ¡Jirafael Nadal! ¡Me gusta! ¡Jirafael Nadal! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar agresivo! ¡Agresivo! Encima tengo que aguantar que se ría en mi cara. Obstáculos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me agacho? ¿Cómo, qué hago? ¿Por qué hay porcospines? Vale, vale, vale. Hay que buscar a la chica y pasar. Ya lo pillo, ya lo pillo. Ya lo pillo. ¿Vale? ¿Sonic la jirafa? Fijaos el decorado de fondo. Fijaos la palmera. Lo bien hecho que está la puta palmera. De locos. 10%. Y ya. Trampolín. ¿Qué es trampolín? ¿Esto es un deporte? ¡Juegazo, chaval! ¡Mira! ¡Buffly! ¡No! ¡Buffly! ¡Ronaldinho Saucer! ¡Doble! ¿Individual? ¿Palante doble? ¿Doble para atrás? Gente, ¿podemos hacer tres? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! Me falta un poco. Es que es porque me he elegido a la jirafa. Me he elegido a la puta jirafa. Ah, que tengo que seguir los carteles. Pero escúchame, yo soy una alma libre, ¿eh? A mí me gusta ahí así, alma libre. 12%. Me come los cojones, ¿eh? Me come los cojones lo que diga ese cocodrilo. ¡Lardos! Esto sí es mi especialidad, ¿eh? Vamos a por el triple 20. ¿Os dije que era mi especialidad o no? Triple 20 otra vez. ¡Po! Y yo de locos. Yo debía ir a los mundiales de esto, ¿eh? Seguimos, triple 20, hasta que reventemos. Hijo de puta, eso es trampa, cabrón. ¡Eh! Que yo no le he dado. ¿Por qué la ha tirado? Da igual, se puede igualmente. Sin más. Escúchame, Vertical. ¿Qué hago? ¡Ja! Vale, ya lo pillo. Coño, es que no me explican nada. Ya lo pillo. ¡Ja! ¡Dios, imposible! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, coño! Ya lo pones ja. Ya lo pones ja, ¿no? Claro, ahora quien ríe el último, cabrón. No, ese no. Buceo. Escúchame, el buceo, un deporte. Esto no es buceo. Esto es salto de trampolín. Pero te va a dar co. Más arriba, hermano. Es que me ha puesto en la primera.
Vale. ¿Pero por qué? ¿Por qué no regulan esto? ¿Por qué hay un tiburón? ¿Por qué hay un tiburón? ¿Por qué no regulan esto, hermano? ¡Loco! Me ha roto el trampolín. ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Buffly? Y me da un cero. Venga, y yo ir a la mierda, de verdad. Iros a la mierda, tío. Venga ya, tío. Gimnasia, venga. ¿Qué hago? ¿Voy para acá? Ti, tu, ti, ti, tu, ti. ¿Eh? Ti, tu, ti, tu, 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 tu. ¡Hostia! Yo, que podemos ser Buffly también. Esto es mi especie. Este puede ser. Puede ser. ¡Eh! ¡Suéltame! ¿Y yo qué hace? ¿Qué me... Estoy preparado para el reto. Este es el último desafío del animal salvaje que separará a las bestias feroces de los insectos de las. De la señora delicados. Bueno, completar los 8 desafíos para lograr su clasificación en Wild Animal Society. ¡Eh! Nos hemos formado, podemos hacerlo, ¿eh? Salto. Nos hemos formado. Muy bien. Muy bien, hermano. Izquierda. Nos hemos formado. Cogemos. Salto. Ay. Ay, ay, me he confiado. Me he confiado, ¿eh? Ay, me he vuelto a confiar. Me cago en... ¡Ay! Nos hemos formado, gente. No está mal, ¿no? Vale, este es jodido, ¿eh? No, este es muy jodido, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vamos! Uno de tres ya, ¿eh? Clean, ¿eh? Muy clean. ¡Vamos! Me voy a clasificar, me voy a poner puto rey de Wild Animal Projects. Cayó, tío, la ha rozado. Lo rozó, tío. Vamos ahí por el triple 20 ya del tirón. Uno. Los tres triple 20 de primero que hay que hacerlos bien. ¿Vale? Uf. Es que vamos. Es que me cuesta, ¿eh? ¿Vale? Confiado. Dije que confiara ahí. De locos, chaval. Sin más. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probar esto. ¿Quién fue el gracioso que dijo, prueba el centro? ¡Vamos! ¡88%! Sin más. ¿Y por qué he fallado ese tiro? Porque he querido, ¿eh? ¿Vale? Tío, ¿por qué no me la están contabilizando? Oh, son los errores lo que te contabiliza a lo mejor, ¿no? ¡Facilito! Ya lo tengo, ¿eh? Yo, venga, ya no he tocado. Hermano, exijo foto finish. Vale, un 60. No está mal, ¿eh? Toca. ¿Eso qué ha sido? ¡Ay, que toca afuera! ¡Que toca afuera, cabrón! Esquivándolo. Perfecto. Perfecto. Perfecto, vamos. Se acabó la música, chaval. El juego no esperaba. Para el juego era imposible que aguantara tanto. 99. Sin más. Vale. Vamos a jugar a lo seguro. ¡Me voy a cagar! En todo lo cagable, ¿eh? No puede ser, tío. Este juego es imposible. ¡Vamos! ¡Coño, mi primer punto! ¡Ay, de la dejadita! ¡Coño, la dejadita! ¡Mira cómo la dejo! ¿Pero por qué la chapa al otro lado? Yo no lo entiendo. No hace ni el saque bien, hermano. Vale, voy a seguir lo que me marca esto, ¿vale? ¿Qué es esto? ¡Pum!
Pum, pum. Me sirve. Me sirve. No sé cómo lo hemos hecho. Por un 1% hemos suspendido. Lo sabía, tío. Lo sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Me ha hecho la del cocodrilo, hermano. Me ha hecho la del cocodrilo otra vez. No me lo puedo creer, tío. ¡Bum! ¡Pum! Esto es humillante, tío. Encima me baila en la cara, tío. Me baila en la cara, tío. Vamos a jugar a este juego. No school, no rules. En este juego se basaron lo de Rockstar para hacer el juego de Bully. Vale. Ну что? Как ты думаешь? Encuentra. Mira, vamos a la clase de ruso. Pues vamos a la clase de ruso. En la primera planta. Смотри, случайно не нарвись ни на кого. Нам нужно сперва ее немного вывести из себя. Перед тем, как ты с ней видишься с глазу на глаз. Так, мне пора идти. Удачи с журналом. Меня-то за что? Я тут при чем? Чумавина! Я был не при делах. Вау! Los combates son loquísimos, eh? Тройка. Это положительная оценка. А двойка. Ojo, eh? Нейтральная. Que no se note el juego ruso, ¿eh? Y cómo salta, tío. Pillazo de sarto, chaval. Haga... Este tío puede dedicarse a sarto olímpico, ¿eh? La madre que me parió. Hola, buenos días. Venía a aprender ruso. ¡Ojo! ¿Cómo conquistar países en 5 pasos? Coño. Este es la planta baja. Tenemos aquí un pasillo que pone... El cagadero. Está concentrado, ¿eh? No le quiero molestar, quiero decir. ¡Ah! ¡Ir aquí! Clases de ruso, hemos llegado. Hola, buenas tardes, perdón el retraso. Que ahora vaya al baño. Bueno, pues vamos al baño. Vamos al baño. Este sigue aquí. Hola, buenas tardes. ¡Furbo! ¡Furbo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, Furbo! ¡Baloncesto, Furbo, Furbo! ¡Vamos! ¡Al palo! ¡Hijo de puta, al palo, tío! Y yo, este juego lo voy a quitar, ¿eh? Lo voy a quitar porque no estoy entendiendo nada. No está pasando nada. ¿Tú eres una profesora? O toma. Y el puntazo que me ha pegado, la loca. Mira los combates, qué basto, ¿eh? La hundió contra la pared. Hola. A mí me habla bien, ¿eh? A mí me habla bien, ¿eh? A mí me respeta, ¿eh? A mí me hablas bien. Porque tengo un perpecho, ¿eh? Hostia, que me mata, ¿eh? Me ha matado. Pero mira, hemos llegado a la misión. ¿Cómo твоя контрольная? ¿Сдал? Tengo el ruso un poco frío, la verdad. Vaya puta mierda. Vamos al siguiente. WASD, movimiento de lengua. ¿Qué dijo? ¿Y si te infiltra y destruye la sociedad humana? Me parece bien. Esta sociedad ya no tiene futuro. Me parece bien destruirla. Vamos al lío. Vale. Ahora sí soy yo. Literalmente dos gotas de agua. Este eres tú. Una perfecta réplica humana. Perfecta. El éxito de nuestra ingeniería. Para integrarte en la sociedad humana tendrás que aprender a hablar. Adelante, prueba el mecanismo mandibular. Ha sido inspirador, me ha inspirado. Muy, muy bien. ¿Qué te ha pasado? Ahí estamos. Arreglado. Activa la cámara de lengua. Ojo, ¿eh? Se pone caliente. Pulsa la tecla WSD para moverla arriba y abajo, izquierda o derecha. Nivel 1. La cita. Karen, directora de recursos humanos, nos ha citado en este dispensario de alimento humano. No sabemos por qué. Precaución. Es posible que sospeche de nuestro plan de destruir la humanidad. Hello.
Cloud Human. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Yo creo que literalmente es imposible que nos detecten. ¿Cuánto me alegra de hacer esto por fin? Creo que tanto tú como yo sabemos que me he fijado en ti en el trabajo. No podemos hacer como si nada. Os voy a enseñar en vivo y en directo cómo se besa, ¿vale? No. Thank you. Go. Yo creo que sí que sucede algo. No me digas que no sientes la atracción. Sí, he de confesar que como ser humano vehemente te encuentro muy atractiva. Esa frase, gente, para ligar... Es una barbaridad. Esa frase para ligar es una barbaridad, ¿eh? As they were ¡uy! ¡Qué don Juan! Que vea la lengua. Que la vea, que la vea. No tenemos miedo de usarla. No hay miedo de usar la lengua, ¿eh? La lengua, importante. Para arriba. ¡Hostia! Se ha roto un botón. ¿Esto es un cóctel? Pero es que hace muchas preguntas este señor, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Está muy goloso este chico, ¿eh? Mucho movimiento de lengua. Eso es muy bueno. Y muy bien, muy bien. ¡Oh! Eso no viene bien. Eso no sonó. Va a ser una gran noche. Va a ser una gran noche. Sin más. Creo que es así todo el rato, ¿eh? Y me está volviendo un poco loco. ¡Vamos, eh! At the local animal shelter, two pets had just been delivered. One was a cat, and the other was a dog. Been delivered to this animal shelter, they wondered. Esto cae en el examen, ¿eh? Esto va a caer en el examen, así que toma apunte, ¿eh? ¿Acaso es posible la amistad entre un perro y un gato? Very off about the quality. Uy, 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 esto va un poco... Escúchame, el perro va a morir. El perro va a morir, lo digo ya, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Pose... ¡Ahí tiró! ¿Qué está poniendo? Pose... Ah, vale. Está cerrado. Vale, ya sé. Ponemos esto aquí. Hay que rescatar a Harry. Hay que rescatarla. Nos subimos aquí y saltamos. Vale, un poquito más. ¡Hackeado! ¡Mira! Uf, ¡cómo salta el niño! ¡Mira cómo salta! ¿Y esto qué? Está aquí. Le hemos salvado. ¡Hola! ¡Gatuna! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Mira! Que me están mirando. Ahí bien, el perro ha metido ahí la cabeza y está mirando otra vez. Muy bien hecho. Muy bien hecho, perro. Ah, mira. Vale. LOL. Tenemos que buscar un camino secundario. Nos comemos la comida. Importante. Metal Gear, ¿eh? Metal Gear. Totalmente, lo he pensado, ¿eh? Vale, ya sé, coño, ya sé. Gato, sube. Sube, gato. Ahí estamos, gato. Muy bien, gato. ¿Y ahora qué? Mierda. vamos a su rescate. No puedo, tío, no puedo. Ah, sí, sí. Uy, la puerta, uy, la puerta, uy, la puerta. Uy, la puerta. ¡Tú! Ya está, rescatado. ¿Pero qué estás mirando? Ahí no hay nada. ¡Loca! ¡Loca! ¿Por qué ladras? ¡No ladres, gilipollas! ¿Qué la va a traer? ¡Tonto del culo! ¿Por qué ladras? ¿Será normal? La gata es una comodona, no hace nada. ¿Por qué está haciendo el pino ahora? Ah, ok. Me gustaba más haciendo el pino, ¿eh? Ahí estamos. Buffly y para arriba. Perfecto. Porque me gusta más haciendo el pino. Vamos a ir tremendo pino. Vale, vamos por aquí. Y aquí hay que hacer un salto de fe. Vámonos ahí. ¡Eh! No te caigas, no te caigas. Tubería.
Uf, este es complicado, ¿eh? Uf, listo, lo hemos hecho. Juegazo, ¿eh? 10 de 10. Why had they been left at the shelter? Did they do something wrong? And where was me suda la polla. Vamos a seguir. At home, Murray and Bear set out. Mírala. Onto the streets of Eastfield. Venga, coño. Madre mía, por favor. No hace nada, hermano. Por aquí. Gata, ¿dónde está? Mírala. Tocándose el coño, hermano, la gata, tío, de verdad, ¿eh? El Dark Soul de las plataformas, ¿eh? El Dark Soul. El Dark Soul de las plataformas, este juego, ¿eh? Mira. No podéis decir que no le da una oportunidad larga a este juego. No puedo más. Shark Simulator. Relajante. Bastante relajante el juego. Mira, podemos hablar. Hola, hola. Suscríbete, suscríbete. M para mostrar el mapa. Mira, mapa. Hostia, chaval, GTA, hermano. Tiene el mapa del GTA. Se pone la cosa seria, ¿eh? ¡Uy! No vale usar arma, cabrón. No vale usar arma. Seguimos. ¡Usted! Hostia, tengo que matar 50 personas, hermano. Bueno, juegazo, ¿no? La puta. ¡Quita! ¡Quita, quita, quita! Usted está muy relajada. A usted la dejo en paz. Respeto. ¡Uy, uy, uy! ¡Que me están inflando! ¡Que me están inflando! ¡Que me están inflando! ¡Que me están inflando! Hostia, ¿y cómo me curo? Comiendo, ¿no? Jeje. Yo. Tengo 3 estrellas, ¿eh? Ya mismo viene el tanque. Ya mismo viene el helicóptero y el tanque, ¿eh? Hola, buenas. ¡Míralo! ¡El tanque! ¡Los tanques! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Me van a matar. Me están reventando. Me están reventando, hermano. Me están reventando. Me están reventando. Morí. Recordadme como un héroe. ¡Tírala al agua! ¡Cabrón! ¡Que vaya al agua! O te mato. Hijo de puta. Qué difícil, coño. Se maneja como el ojete, hermano. Hala. También un tiburón fuera del agua tiene que ser difícil de manejar, ¿no? En ese aspecto es bastante realista el juego. Compra una espada. ¿Cómo compro una espada? Weapon Store. Vamos a esta. O a esta. Vamos a esta. A la del sur. Vamos para el sur. Aquí tiene usted su espada. ¿Dónde está? Esta es la tienda. Mira, ahí está. ¡Eh! ¡Ay! ¡Aquí está! La cosa se puso seria. ¡Uy! ¡Que se me ha minimizado! Solo tengo que romper coches. Perfecto. Para defenderme si me roban, efectivamente. Nada, para defenderme solo. Ah, vale, pues aquí lo tiene usted. La espada es peor. Uy, perdón. ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Otra vez se me han minimizado! ¡Ole! ¡Usted! ¡Ole! Llevo 18, ¿eh? Con la tontería llevo ya 18, ¿eh? ¿Seguimos? ¡Otra vez! ¡Se me pone Doraemon! ¡Porque se me pone Doraemon! ¡No puedo jugar a este juego, ¿eh? ¡No puedo jugar a este juego! ¡Se me minimiza el juego y se me pone Doraemon! He conseguido los 50 coches por mis cojones. Ya a partir de ahí ya no sé qué hace, ¿eh? ¡Este! ¡Pum! ¡25 ya! ¡Ya tenemos la mitad! ¡Uy, aquí hay muchos coches! ¡Esto es una tienda de coches! Esto es un buffet para mí, ¿eh? ¡No le pegues con el coche! ¡Con la espada! ¡Ahí estamos! ¡Muerde, muerde, 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 muerde! ¡Sin reparos! ¡Sin reparos, muerde! ¡Ahí estamos! ¡35 ya, ¿eh? ¡Suelta esto! ¡Suelta esto, hermano! ¡A la mierda, mira! ¡A la mierda! ¡Mira la puta policía! ¡Déjame! ¡Es defensa propia, gente! ¡Es defensa propia! ¡Uy! Pero, coño, no veo a todos los policías que han salido del coche, ¿no? Que es un coche de payaso. No, claro, un coche de policía. A ver, voy a mirar este rápidamente.
Que no sé de qué, es que no sé ni de qué va. Te juego la polla, ¿eh? ¡Ay! Vale, ya lo pillo. Ah, que tengo que simplemente avanzar. Creo que lo tenía que poner en los platos, coño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Este stream está patrocinado por KFC. Es que de por sí el salto es difícil, ¿eh? De por sí el salto es difícil. Y encima con un huevo, pues imagínate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Controlamos! ¡Controlamos! No me gusta cómo está el huevo. No me gusta esta posición, ¿eh? ¡Pero sí que me gusta esto! ¡Ay! Venga, va, por favor. Último salto. ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¿Te imaginas un no-hit con esto? No se puede, yo creo que no se puede. ¡Pum! Controlamos, vale. ¿Me dejo caer? ¡Me dejo caer! ¡Coño, era dejarse caer! Era dejarse caer. ¿Hay más? Ningún sentido esto, ¿eh? Ningún sentido esto, ¿eh? ¿Cómo quieres que haga esto, tío? Mira, me río yo. Quien se queje de que Malenia es muy difícil. ¿Le pongo esto? Le digo, venga, pásate de la hamburguesa, monstruo. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¿Qué te crees que soy yo, Jesucristo? ¿Cómo quiere que haga yo esto? Buen control. ¡No! Me quiero morir. ¿Me dejo caer? ¡Me cago en la puta que parió al demonio! ¡Me cago en tu puta chavalao! ¡Ay! Lo veo muy posible, ¿eh? Voy sobrado ya. Vale. Empanadas. Hay más niveles, tío. Me mentisteis. Hay más niveles. Otro día... Me había jugando a los putos juegos este de mierda. Me voy a cagar en la puta que me parió, ¿eh? Otro día lo termino, ¿eh? Por mis huevos. Nunca mejor dicho, por mis huevos.